La Asociación Alas del Sur entregaba esta mañana más de 300 kilos de alimentos a la olla solidaria que se recogieron gracias a la concentración motera que se celebró a principios de este mes en el Pinar Público de La Barrosa y que reunió a participantes de diferentes puntos de España. Varios integrantes de la Asociación Motera Alas del Sur, con su presidente Miguel Aragón al frente, han hecho entrega esta mañana de más de 300 kilos de alimentos a la olla solidaria. De ello han sido testigos la delegada municipal de Participación Ciudadana, María Ángeles Martínez Rico, el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, y las voluntarias de la olla solidaria. Fue a principios de este mes cuando Alas del Sur organizó una concentración motera benéfica cuyo objetivo era ayudar a la olla solidaria, y hoy ha sido el momento de la entrega de todos los alimentos. Esta concentración motera se desarrolló en el Pinar Público de La Barrosa y reunió a participantes de varios puntos de España. Todo el apoyo lo tienen tanto la Asociación Motera Alas del Sur para que sigan con sus iniciativas, como a la olla solidaria, que hacen una labor encomiable aquí en Chiclana y que la verdad necesita esa ayuda para que continúe haciendo esta labor. Y bueno, puesto en contacto con ellos, pues les hemos traído estos alimentos y algo que ha sobrado, pues les vamos a dar también para que ellos compren cosas que nosotros no sabemos que puedan necesitar. Entonces le damos lo que ha sobrado del gasto. Bueno, y darle gracias también a mis compañeros que han estado al 100% allí con nosotros, y la verdad que se han portado todos perfectamente, cada uno en su materia de trabajo. La representante de la olla solidaria, Charo Romero, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Alas del Sur y de todos los moteros que han contribuido con su participación en esta donación de alimentos, porque sin la colaboración de ellos y del resto de entidades, recuerda que no podrían hacer nada.